Cuando nos fuimos de Ranelagh, no nos dimos vuelta para mirar cómo ardían. El maizal ni más allá, la vieja fábrica de electrodomésticos. Teníamos el corazón puesto en el volante, porque hay que hacer arrancar un coche de segunda mano. No nos interrumpían la película de humo negro que se frotaba en las ventanillas y el moco aguado de los colirios.